Radiomotul.mx, la radio de la gente. La síndica del Ayuntamiento de Motul, María Luisa Tejco, arremete contra el alcalde Julián Pech y lo tacha de cínico, mentiroso y manipulador. Explicó que fueron engañados durante una sesión de cabildo para que emitieran su voto a favor de un permiso de construcción para una gasolinera. Durante una rueda de prensa con los medios locales de comunicación, la síndico municipal explicó el agravio que el alcalde Julián Pech realizó para manipularlos y lograr su cometido. Dijo que durante la sesión de cabildo, el alcalde les había informado que SEDUMA ya había autorizado el permiso para la construcción de la gasolinera y que solo faltaba la aprobación del cabildo. Pero antes hizo una serie de ofrecimientos que quedaron plasmadas en el acta. Usando su astucia, esperó que voten los regidores tanto del PRI como del PAN a favor y dejó el suyo para el final. Como ya había conseguido la aprobación por mayoría, él plasmó su voto en contra para intentar engañar a la sociedad que está en contra del proyecto, pero al mismo tiempo estaría quedando bien con los empresarios. Regidores del Ayuntamiento de Motul involucrados en la autorización de la construcción de la gasolinera piden al alcalde que asuma su responsabilidad, que hable con la verdad y que deje de mentir a la gente. Durante la rueda de prensa estuvieron presentes María Luisa Tejco, síndico municipal, Rosa María Maye Balam, secretaria municipal, Manuel de Jesús de Atocha Silveira y Avilés, la regidora Vidalina Sujei Zipteyo, entre otros. Para RM informó Jorge Campos. Ahora, ¿qué punto ustedes nos pueden dar respecto a la tenencia?